Count one, two, three. And don't you stop the music, get into it. Won't you dance with me? Find a place and lose it, you can do it. Won't you dance with me? Move your feet and feel it in the space between. You gotta give yourself a moment, let your body be. Downtown we let go, sunset high and our body's low. Blood rush in the haze of glow. My hands still bones. Loose up, we break the scene. One step deep as you fall to me. Hot, hot, clap, we skip a beat. Count one, two, three. Don't you stop the music, fade into it. Won't you dance with me? Find a place and lose it. You can do it. Won't you dance with me? Move your feet and feel it in the space between. You gotta give yourself a moment. Let your body be. As we get down in the world below, caught up in an overflow. My hands, your bones. Why are you to look at me? Set on fire and steal the dream. Spin around, you can feel the breeze. Count one, two, three. La Universidad Politécnica de Madrid es la mayor universidad tecnológica española y una institución europea de referencia. Con dos campus de excelencia internacional reconocidos, destaca por su actividad investigadora y la formación de profesionales altamente cualificados y competitivos. Tradición e innovación se aunan en sus escuelas, encargadas de escribir gran parte de la historia de la tecnología en nuestro país. Actualmente, la UPM trabaja en la aplicación de soluciones innovadoras a los principales retos del desarrollo y la sostenibilidad global. Ubicada en la Comunidad de Madrid, ofrece un excepcional entorno científico e intelectual. Más de 40.000 estudiantes se forman en sus cuatro campus, en los que se imparten titulaciones de grado que cubren todas las áreas de la ingeniería, arquitectura, las ciencias del deporte y el diseño de moda, junto a una formación de posgrado especializada de calidad y excelencia académica. Con una fuerte proyección internacional, mantiene alianzas estratégicas, entre las que destacan sus delegaciones en Estados Unidos, China y Brasil, además de un centenar de acuerdos de doble titulación suscritos con centros internacionales de excelencia para promover la movilidad de sus estudiantes y su personal docente e investigador. Más de 3.000 investigadores integrados en 200 grupos de investigación desarrollan su actividad para ofrecer soluciones reales a las necesidades de un mundo en permanente cambio. La Universidad Politécnica de Madrid lidera la participación universitaria española en el séptimo programa marco de la Unión Europea para la Investigación y el Desarrollo Tecnológico. Con más de 80 cátedras universidad-empresa, mantiene una fuerte relación con el sector empresarial, aportando soluciones a las demandas de la innovación y el desarrollo. Alberga uno de los entornos más activos para el emprendimiento, con más de 150 empresas creadas en los últimos años en el marco de su programa de emprendedores. Vivir la Universidad Politécnica de Madrid es mucho más que estudiar. En sus campus se impulsan actividades que fomentan la cultura, la práctica deportiva y el esfuerzo en equipo y solidario. Comprometida con el desarrollo de la sociedad, promueve una política activa en la educación sin barreras y en la prevención de riesgos laborales. En esta universidad madrileña, el compromiso social se extiende más allá de sus campus, promoviendo el voluntariado y liderando claramente la cooperación universitaria para el desarrollo. Universidad Politécnica de Madrid, una universidad comprometida con los retos del futuro. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. En primer lugar, queremos agradecer y saludar a todos aquellos que estáis en la cafetería viéndolos. Os agradecemos de verdad que hayáis dejado hueco aquí a los realmente protagonistas de esta historia, aquellos sin los que esto no sería posible. Nuestros queridos
alumnos de todos los centros de enseñanza que habéis venido hoy, a los profesores y a aquellos que habéis colaborado. De verdad, padres, familiares, gracias porque sabemos el esfuerzo que estáis haciendo y que os gustaría estar aquí realmente junto a nosotros viendo recoger esos premios tan merecidos para todos estos alumnos. En primer lugar, me gustaría pediros un fuerte, fuerte aplauso para todos vuestros padres y familiares. Sin el apoyo de ellos, esto no sería posible. No estaríais hoy aquí. Gracias, familias. Bueno, y ha llegado el momento de empezar la ceremonia de entrega de premios del torneo. Los equipos los tenemos, ¿no? Sois grandes equipos y nos habéis hecho pasar una jornada magnífica. Las partidas del juego del robot han sido emocionantísimas. Los proyectos científicos, qué decir, geniales, innovadores, sorprendentes. Se nos acaban las palabras para describirlos. ¿Y cómo lo habéis hecho? Estamos muy orgullosos de todos vosotros. ¡Qué suerte tenéis de formar parte de este evento tan importante! Mientras diré, bueno, ¿y por qué pensáis que es la First LEGO League si ya lo hicimos el año pasado? Debería ser la Second, no. First quiere decir, ¿qué quiere decir First? Que a mí se me ha ido, es For Innovation and Recognition of Science and Technology. Muy bien, como veis, Fernanda ha hecho los deberes. Y bueno, pues First LEGO League, la fundación First es quien se unió con LEGO para poder hacer este concurso que premia los valores en ingeniería y tecnología. Este año hay un reto importante que es sumarnos al reto del agua y han presentado unos proyectos estupendos. Por ahí va Agustín, que es el jefe de los jueces, con los sobres de los diplomas y vamos ya mismo a empezar casi con la entrega de medallas. No, pero vamos a recordar en primer lugar a los patrocinadores. Queremos dar las gracias a Fundación Escientia, motor de esta movida, LEGO Education Robotic, colaborador educativo, Fundación Acue, colaborador temático, y final a la Fundación Princesa Girona, colaborador de First LEGO League. Gracias, muchas gracias. También a la Universidad Politécnica de Madrid, Campus Sur, nuestra anfitriona y organizadora del torneo. Gracias a ella estamos todos hoy aquí. Finalmente, queremos nombrar a nuestros colaboradores locales. LG España, Grupo Eurobanan, Caja de Ingenieros, Fundación Universidad Empresa y Calidad Pascual. Un aplauso, por favor, para toda esta gran familia.
Y por supuesto, no podemos olvidar a los entrenadores, profesores y familiares de los miembros de los equipos. Una parte importante de este éxito ocurre gracias a vosotros. Gracias. Y un aplauso para todos ellos. Y seguimos dando las gracias. Un fuerte y sonoro aplauso para más de nuestros 150 voluntarios, jueces, árbitros, floaters, registro, voluntarios de tráfico, de información, del PIT, voluntarios de la FLL Junior. Realmente, gracias por hacer fácil este torneo. Gracias por vuestras sonrisas, por tomarnos en serio vuestro trabajo y el de los equipos. Por favor, subid al escenario, voluntarios, que nos queremos hacer una foto con todos vosotros. Venga, todos, mil gracias, fotos, voluntarios y jueces, árbitros. Y por favor, pero a ver, un poquito rápido, aligerar. Que se vea. Por favor, a todo el mundo, queremos reconocer la labor de los dos presentadores del evento, Isabel Carrillo y Fernando Blasco, que llevan desde las 8 de la mañana hablando, animando a todos a la First Lego League. Un aplauso para Fernando y para Isabel, gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora se van a quedar 20 voluntarios. Los 20, los jueces, ¿no? Se quedarán para entregar las medallas. 20 los jueces, ¿no? A ver, los jueces, 20 voluntarios. Bueno, se van a quedar los jueces, que son 20, para dar las medallas a los equipos. Cada equipo estaba compuesto por 10 participantes y entrarán dos equipos a la vez. Vale, vamos a empezar ¿por quién creéis que vamos a empezar? Por los que más se lo merecen, por nuestros pequeños, por los científicos más jóvenes, estos niños de 6 a 9 años que nos han presentado sus proyectos científicos. Estos equipos se merecen una fuerte ovación. Voy a empezar a anotar al Río San Diego, ¿no? A ver, vamos a ir nombrándoos en primer lugar al colegio, que lo tengo aquí delante, que lo estoy viendo, Gredo San Diego. Venga, a subir, que os van a ir entregando vuestras medallas. A ver, ir pasando por aquí, que os ponen la medalla. ¿Cuál es el nombre de vuestro equipo? GSD Vidro. Perfecto. Un fuerte aplauso. Vale, a ver, vais a ir entrando por la derecha, por vuestra derecha, y salís por vuestra izquierda. Vale, siguiente equipo, Tecnochips Junior. Ah, a ver, los pequeños, esperar, quedaros, esperar. En el screen logo, quedaros aquí.
aquí y que vamos a hacer luego una foto. ¿Os quedáis aquí? Vale, después de recoger la medalla. Veníos para acá conmigo, venid conmigo. Aquí. Y ahora, Tecnochips, por allí, entráis por allí. Y el pequeño Luca, que ha estado con nosotros, un fuerte aplauso. Siguiente equipo, Nazabot Junior. A ver, Luca, venid para acá. Nazabot Junior. Perdón. Siguiente equipo, tabla de surf. ¿No están? A ver, la tabla de surf, estos tres grandes. Un fuerte aplauso para ellos. Fonte Lego. Siguiente equipo, Mate Wizards. Los pequeños constructores, que no son tan pequeños y que su proyecto realmente era muy interesante. Ir pasando. Los seis constructores. Los seis constructores, ¿dónde están? Correr a coger vuestra medalla. Los siete fantásticos. Estos siete, ¿dónde están? Un fuerte aplauso para todos ellos. Y Liceo Cónsul. A ver, los pequeños de Liceo Cónsul. Un fuerte aplauso. Aquí los tenemos todos. Correr a por la medalla. Empieza tú. Y ahora os vamos a repartir también un diploma para que recordéis vuestra participación en la First Lego League Junior. Bueno, First Lego League Junior felicita al equipo Los Pequeños Constructores, que ¿dónde están los constructores? Por convención especial al diseño sólido que han hecho en su proyecto. Tecnochips Junior, ¿quiénes sois? Tecnochips, muy bien, convención especial por mostrar y explicar tan maravillosamente bien lo que habéis hecho. Para ti, un besito. Eso, muy bien. También felicitamos a Made Wizards, convención especial a Jóvenes Promesas. ¿Quiénes sois? Ahí. Son Jóvenes Promesas, realmente. Nazabot Junior, también os felicitamos por vuestro espíritu de equipo. Enhorabuena. GSDV Hidro, convención especial a la construcción innovadora. Consult Bots Junior, mentes curiosas, esa es vuestra mención especial. Enhorabuena, un fuerte aplauso. Fonte Lego por el trabajo en equipo. Fonte Lego, ¿dónde está Fonte Lego? Nuestros maestros constructores, por su esfuerzo y aprendizaje, enhorabuena. Tabla de surf por sus ideas explosivas. Tabla de surf sois vosotros. Y por último, pero no menos importantes, a los fantásticos por ser unos constructores súper eficientes. Fantásticos, niños. A todos ellos los esperamos en septiembre, los vamos a matricular y van a venir ya directamente a la universidad. Son las futuras generaciones de la Universidad Politécnica.
Pues chicos, volver a vuestros asientos, muchas gracias, despacito y un fuerte aplauso para ellos. Bueno, ahora sí, hay que fijarse en la imagen, vamos a llamar a los equipos de dos en dos. Bajaréis por el pasillo situado a nuestra izquierda, recogéis la medalla, os la colocáis rápidamente para hacer una foto y volvéis. La foto no me acuerdo si se ha preparado fuera. Entonces, saldréis por esa puerta, saldréis por la puerta, os haréis la foto y volvéis a entrar. La foto, recinto. Fernando, me dicen que la foto la van a hacer fuera. Recogéis la medalla y salís para hacer una foto fuera, si queréis. Sigue tú. ¿Dónde vamos? Bueno, pues empezamos a llamar a los equipos, ¿no? Ahora bien, recordar que las medallas son solo para los participantes y para los entrenadores. Así que, los demás, por favor, aplaudir fuertemente a estos equipos. Empezamos. Tecnochips. Por favor, y entráis cool por Lego la Team. Izquierda, entráis por la izquierda y salís por la derecha. También The Cool Lego Team. ¿De Cool Lego Team está? ¿Está de Cool Lego Team? Pues nada. Lego Fighters. Por aquí. Mira, entráis por donde estoy yo y salís por donde está Fernando, que es más fácil. A ver, se van preparando también Type Showbot. Y Sandwich Gang. Taisorbot y Sandwich Gang. Freaken Sharks. Y los girandines. Venga, pasa que tengo una medalla. Freaken Sharks y girandines. Brains Pros. Y de Poncho. Brains. Grupo 1 y Lego Wars. Grupo 1 y Lego Wars. Nazabot y Sanfer Lego. Los entrenadores también recogen medalla con sus equipos. Firebots y Chiriwinkies. Firebots recoge medalla y Chiriwinkies. Para allá, para allá. Poneros, mira, para allá. Mate Wizards y Legots. Cyber Wolves. Hidroboten. Nuestras animadoras del rap. Cyber Wolves primero. Para allá, hasta el fondo, ir, adelantaros.
iros hasta el fondo, por aquí ya podéis coger. Se prepara Consul Bots y las nieves. Enhorabuena. Consul Bots y las nieves. Estamos haciendo un atasco. Y ahora a los que más han animado durante toda esta jornada de hoy. Ilonix San Pedro. Hydra San Pedro. Y Omnitrix San Pedro vendrán después. Dentro de un poquitín sabremos quiénes, cuáles son los premios, pero tenemos que esperar. Ir pasando hasta allá. Y ahora los equipos del IE San Pedro que han animado todo el rato esta mañana. Eran los que estabais despiertos, ¿eh? Porque el resto... Nos han venido disfrazados. De cocodrilos, ¿no? De cocodrilos o... ¿De? Dragones. Ah, de dragones. Perdón, perdón. Hay un atasco ahí. Con ya, ya. Había que haber llamado más despacio, pero... Voy a llamarlo rápido, da igual. Que salgan por la otra puerta. A ver, que todavía faltan, que es que son muchos. Está recogiendo ahora Omnitrix San Pedro y se prepara Red Team y Red Team Junior. Red Team. Venga, ir deprisa bajando. Y los pequeños del Red Team Junior. Estáis desperdigados, pues uniros. Y el último equipo que tiene que venir es Hufflebot. Un fuerte aplauso para todos ellos que han trabajado muy duro durante todos estos meses, han conseguido unos logros espectaculares. La competición del robot ha estado muy reñida. En algún momento no les salían las cosas, pero bueno. Luego lo han conseguido superar, de todo se aprende, de las dificultades y del trabajo bien hecho. A ver, recoger vuestras medallas, que habéis sido unos grandes, grandes competidores. Bueno, vamos a esperar un momento hasta que terminen de hacerse las fotos. Puedan volver y empezaremos con la entrega de trofeos. ¿Cuál es el follón que hay? A ver, esto no lo podéis tocar, por favor. Vale. ¿Este dónde lo has sacado? No, este no es Holanda. Este no está ahí. Ah, Holanda, ahora, perdona, perdona, que creí que estaban aquí los... Os lo voy a preguntar, se lo he preguntado en privado, pero se lo voy a preguntar en público. ¿Vais a volver el año que viene? ¡Sí! Se ve que lo han pasado bien. A ver, los equipos, tenéis que volver a regresar. Ah, ya estáis regresando, fenomenal.
Claro, si no regresáis os quedáis sin premio. Bueno, ¿eh? Que si no regresan se quedan sin premio. Efectivamente, nos lo llevamos tú y yo. Pues sí, no estaría mal, no estaría mal. Lo que pasa es que yo no lo merezco. Lo merecen, ¿te pides, Fernando? Lo merecen mucho más los que han estado trabajando, construyendo durante proyectos, meses, ensayando el juego del robot. Sí. Vale. A ver, los equipos, bien, vais regresando poco a poco para ocupar vuestras localidades, por favor. Os vais sentando. Os habéis hecho la foto con, venga, ir pasando y ocupando vuestras localidades. Van llegando poco a poco. A ver, por favor, según habéis entrado, vais sentándoos en vuestras localidades. Los jueces, por favor, también, ocupar vuestros espacios. ¿Qué vamos a seguir? Emoción. Y pone de lo que es. Ah, bueno, ya, pero yo tengo que leer. Está ahí. Por favor, el entrenador del equipo Tecnochips. El entrenador del equipo Legots. El entrenador del equipo Mate Witzar, para recoger el diploma. Un fuerte aplauso para ellos. Lego. Chiri Winkies. Sanfer Lego. Nazabot. Lego Wars, entrenador. Repito, Lego Wars, Nazabot, Sanfer Lego. Grupo 1, De Poncho, Brains Pros, Girandines, Brains
Frey Sharks, Sandwich Gun, Lego Fighters and the Cool Lego Team. Un fuerte aplauso para los entrenadores, sin cuyo trabajo con estos niños no sería posible que estuvieran aquí. Un fuerte aplauso para vuestros entrenadores, se lo merecen. Hoy nos acompaña el rector de la Universidad Politécnica de Madrid, don Guillermo Cisneros, a quien agradecería que subiera al escenario con un fuerte aplauso. Guillermo. Guillermo, gracias por participar en este evento y hacer un año más que la participación crezca aquí y por toda España. Gracias. ¿Qué te ha parecido? Me ha parecido pues excelente, una organización excelente, maravilloso ver aquí tanta gente participando, tanta gente de los colegios, de lo que es el futuro, nuestras futuras generaciones y sobre todo ver una colaboración, por cierto, muy cercana al Día de Ciencia y Mujer, que es mañana, y esto es importantísimo, ligar nuestra universidad a los objetivos de desarrollo sostenible. El objetivo de este año es el agua, el ciclo del agua. El agua que hay en nuestro planeta es la misma cantidad que cuando se creó el planeta, cuando nuestro planeta apareció en el universo. Somos responsables de que esa agua se mantenga, de que ese ciclo sea eficiente. Tenéis mucho que hacer, habéis puesto muchos proyectos encima de la mesa, tenéis mucho que hacer en el futuro. La ingeniería es el futuro para influir, para resolver muchísimos de esos problemas y desde luego la Universidad Politécnica de Madrid está firmemente comprometida con los objetivos de desarrollo sostenible marcados por las Naciones Unidas. Guillermo, no sé si has estado en las presentaciones que han hecho los chicos, pero ¿tú crees que podemos esperar nuevos estudiantes en la Universidad Politécnica de Madrid de entre los participantes en la First Lego League? Por supuesto que sí, ya hemos estado ojeando durante las presentaciones y son perfectamente futuros universitarios y futuras personas para estar como estudiantes en la Universidad Politécnica de Madrid. Hemos echado el ojo a estas cosas y ya digo que me han impresionado muchísimo los proyectos que se han presentado porque llevan un análisis completo, llevan una investigación previa hecha sobre lo que han presentado y al final resultados y validaciones, que son proyectos de ingeniería directamente. Bueno, muchas gracias. Queremos que nos acompañes en la ceremonia de entrega de estos premios y por favor a todos los que vais a entregar premios con nosotros podéis subir al escenario y acompañarnos. Un fuerte aplauso para todas las autoridades que han venido a entregar premios con vosotros. Bueno, ahora vamos a empezar con los premios. Atención. Comenzaremos con el premio al entrenador. Lo va a entregar Paloma García Maroto, que es la directora de la Oficina de Igualdad de la Universidad Politécnica de Madrid. A ver, tranquilidad, ya sé que hay muchos nervios y además estoy encantadísima de ver tanta mujer y tanta futura alumna para la Politécnica. Bien, a ver, el nombre del equipo ganador corresponde a Las Nieves.
Premio LEGO Education Robotics a las jóvenes promesas, entregado por Laura Fernández en representación de la Delegación de Alumnos de la UPM. Buenas tardes. Y el premio va para LEGO Fighters. Premio Fundación Princesa de Girona al Emprendimiento. Y el lo premio entregado, Fundación... entregado por Guadalupe Sabio, ganadora del premio FPDGI 2012. Y el premio de la Fundación Princesa de Girona al Emprendimiento va para... Safer Lego. El primer premio al comportamiento del robot lo entregará Miguel Morales. Hola, buenas. Vamos a ver. En representación de Caja de Ingenieros. Omnitris San Pedro. Segundo premio al diseño del robot, entregado por Berta Roca en representación de la Fundación Escentia. Buenos días. El premio es para Freaken Sharks. Ahora sí.
Más abajo, más abajo. No, estos son los que han ganado. Ah, bueno, sí, porque el del. Puede ser. Voy. El primer premio al diseño del robot lo entrega Fernando Martínez, director de la Fundación Universidad Empresa. Buenas tardes. Felicidades a todos, ganadores y no ganadores. Pero en este caso el premio recae para Omnitris San Pedro. Segundo premio al proyecto científico, entregado por Amador González, director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación. Muchas gracias. Y el premio va para Made Wizards. Ahora, primer premio Fundación Aqua al proyecto científico. Lo va a entregar David Calle, ingeniero e innovador de la Fundación Aqua. Bueno, David es además antiguo alumno de la Universidad Politécnica de Madrid, uno de los alumnos ilustres. Gracias. Gracias por venir y nada, espero veros por aquí a todos dando vueltas por los pasillos como futuros ingenieros, ¿vale? A todos. Bueno, hay muchos ingenieros casi terminando. El premio es para Nazabot. Enhorabuena. Segundo premio a los valores First Legoli, entregado por Marta Lea, subdirectora de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos, que además ha sido juez hoy. Hola, muchas gracias. Y el segundo premio a los valores
es para Hylonic San Pedro. Javier, que está por ahí. Ahora te toca a ti. Estos son los del rap, sí. El primer premio a los valores First Lego League va a ser entregado por Francisco Javier Jiménez, vicerrector de Comunicación Institucional y Promoción Exterior de la Universidad Politécnica de Madrid. Javier, lo siento, pero... Haber dicho otra cosa. Pues no lo voy a dar el premio todavía, os corto. Os voy a pedir a todos un aplauso para un equipo de los que participan este año. Porque yo creo que en parte tienen culpa de que nosotros organicemos esto. Porque hace ya como 3 o 4 años, un día se presentaron en mi despacho un grupo de chavales de vuestra edad con un robot diciendo que habían ganado la FER Lego League en Madrid y desde entonces decidimos que sería bueno organizarla el UPM. Ese grupo era los del Nazaret Oporto. Sí. A ver, un modelo de respeto, Hydroboten. Y ahora creo que el momento más especial. Entregaremos los premios al ganador. Los premios que dan acceso a la gran final FLL Hydrodynamics España, que se celebrará los días 10 y 11 de marzo en Logroño. El premio al ganador es el mayor reconocimiento otorgado a un equipo First Lego League, destacando por ser un modelo en el respeto de los valores First Lego League, y haber conseguido la excelencia e innovación tanto en el diseño del robot como en el proyecto científico. El segundo premio al ganador será entregado por Tomás Herrero, que es el director de First Lego League España. Aplauso para él, porque... No. Bueno... Solo nuestro objetivo de hoy era que lo pasarais bien. Ya sé que es un poco tarde, pero aún así vamos con los ganadores, los que se van a Logroño el mes que viene. En este caso, el nombre del equipo ganador, el segundo, es Hydra San Pedro.
voy a decir yo antes que me la pata y ya te dejo. Y antes del último premio, para romper el hielo también, he dicho que Tomás era el director de First Lego League España. No, es mentira, es el director de First Lego League Madrid UPM. Para mí es el jefe y entonces, como es el jefe, pues pienso que es mucho más jefe de lo que... Bueno. Primer premio Fundación Escientia al ganador. Entregado por Guillermo Cisneros, rector de la Universidad Politécnica de Madrid. No oigo los tambores de suspense. Ahora. Pues el primer premio Fundación Ciencia al ganador ha correspondido a Consul Bots. Enhorabuena. Enhorabuena. ¿Quién lo recoge? ¿También? Venga. ¡Lara! ¡Vamos! ¡Pierde Champions! Me gustaría agradecer a todos la participación en el día de hoy, a toda la organización, jurado, participantes y personal que ha venido de todos los centros de nuestra universidad, profesorado, personal de administración y servicios, estudiantes, también del rectorado. Yo creo que si salen un momento todos al escenario, incluida la realizadora Sonia, por favor, lo dejas en automático, colocas una de las cámaras y vienes por aquí. Hasta el año que viene. ¡Felicidades!